Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy aquí con mi amigo, ¿cómo te llamas? Denis. Denis. Denis es un amigo de la familia. ¿Cuántos años tienes, Denis? 9. 9 años. ¿Estás en cuarto? Sí. En cuarto de primaria. Y hoy no nos hemos visto en casi todo el año. Bueno, aunque nos vimos hace 2 meses, ¿verdad? En el coche de tu papi. Ah, bueno, sí, a veces. Sí. Y no nos habíamos Pero visto solo casi un todo el año. poquito y no hablamos No hablamos mucho, mucho no hemos coincidido. Ha sido un año un poco. con el coronavirus, Exacto. con la pandemia y todo, ha sido un poco raro. Exacto. Y ahora que hemos coincidido y nos hemos visto, viene Denis y los papis y nos dice que es fan del canal, que está viendo los vídeos. ¿Has dicho eso o me lo estoy inventando? Sí. ¿Y qué vídeos te gustan? General, pues todos más o ¿Veis menos. todos? A veces. O sea, ¿tú eres el que no das like al canal? ¿Tú eres el que no das like? Pues si todavía no estás suscrito. Es broma. Ah, entonces, ¿ves? Hay que hacer lo contrario que tienes. Hay que suscribirse y hay que dar like, ¿vale? A partir de ahora lo haces. Vale. Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre preguntas. Preguntas y ¿Y cuál respuestas. preguntas y respuestas y cuáles no me las sé? Pues No pasa nada. pasamos, porque hay cuáles Exacto. no las he aprendido y bueno. Exacto. Es únicamente para ver el nivel cultural, ¿no? Que tienes actualmente. Son preguntas para primaria. Tú estás en cuarto de la primaria, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu materia favorita? En general, pues todas. Todas. No tengo Menos el ninguna. recreo, ¿te gustan todas? El recreo también con mis amigos, pero Genial. en Me dijo realidad tu mami que te todas. gusta mucho inglés. Sí, también me gusta inglés y todo. ¿Te atreves a hablar un poco en inglés? No sé. Venga, cuenta hasta 10. Eso seguro que sabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very well. ¿Qué color es este? What color is Green. green? And this? Este. Yeah. White. And that? Blue. That Black. and that this one Red. this one too. Red. Okay, pues después de haber pasado el examen de inglés, vamos allá con las preguntas. Vale. Pero ¡Tadadá! también hay en inglés y de cosas también. No, Ah, vale. no, Bueno. no te preocupes. No, no, sí. ¿Cuántos sentidos tenemos los seres humanos? Cinco. Vale, ¿qué sentidos? El gusto, Okay. el de oler, Olfato. olfato, eso, oír, Sí, auditivo. ver Sí, visual. y cuánto llevo. 4. Vale, y Tacto. el de tacto. Tacto. Muy bien. Ya está. Y luego dicen que en una película no se le ha visto el niño del sexto sentido. No lo has No lo visto, he ¿no? visto. Vale. ¿Cuál es tu película favorita que me lo has dicho antes? Harry Potter. Y bueno, en realidad todas, pero así pues Harry ¿Y de dibujos Potter. animados? Doraemon, por decir. ¿Y Bob Esponja ya no te gusta? Sí, me gusta también. La de que han sacado ahora, que no la he visto, pero por como he visto eso, pues veo que me mola. Espera, un segundo, voy a ponerte el micro más así Vale. para que se escuche mejor. Vale, ok. Y habla más alto. Vale. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué océano es el más grande? ¿El Índico, el Pacífico, el Atlántico, el Ártico o el Antártico? El Pacífico. Muy bien. ¿Y cuál es el océano que tenemos aquí en España? El Atlántico. Muy bien. ¿Y qué mar tenemos también? El mar Mediterráneo. Mediterráneo. Eso. ¿Y qué más mar? ¿Hay otro mar en el norte? El No. Antártico. Cantábrico. Ah, Cantábrico, eso. Cantábrico. Muy bien. ¿Cómo se llama el movimiento que hace el corazón? El Latido, tuc-tuc. latido. Muy bien. Por ahora una mal. Oye, ¿qué idioma hablan en Perú? Peruano. No. Español. Español, pero peruano español, así Ah, es. bueno, el acento. Bueno, Sí. te lo pasamos. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Eso todavía no lo he
¿Cuántos lados tiene? Triángulo. 3. Muy bien. ¿Y un cuadrado? 4. Muy bien. ¿Y un círculo? No tiene. Muy bien. Porque es un polígono, ¿no? Sí. Pero polígonos son todos, o sea, sí, en general. En general. ¿Vale? ¿Por qué se hizo famoso Cristóbal Colón? Se hizo famoso porque descubrió América. ¿En qué año? Eso no sé. Muy bien. Bueno, descubrió América en 1492. Vale. ¿Vale? Muy bien. A ver, claro, hace mucho tiempo porque no lo va a descubrir. Perfecto. ¿Qué continente es el que tiene más población en el mundo? América. No. ¿Dónde está India? Ah, ¿dónde? Sí, China, eso. Pero... Digo... Asia. Asia, eso. Muy bien. ¿Cómo se llama la porción de la Tierra cubierta por agua por todas partes? Salvo una. ¿Océano? Península. Ah, eso no lo sé. Vale, no lo sabías también. No pasa nada, que las que no te sepas yo las edito y las quito luego, ¿vale? Vale. ¿Cómo se dice en inglés amarillo? Yellow. Muy bien. Es mi color favorito. ¿Sí? Sí. A ver. ¿En qué continente están Roma y París? ¿En qué continente? Sí. En Europa. Muy bien. ¿Y Rumania? ¿En qué continente está? En Europa. ¿Y España? Europa. Muy bien. ¿Quién fue Picasso? Un pintor. ¿Solo pintor? Sí. Sí. Completa la frase. El sol es la más grande. La estrella. Muy bien. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? No lo sé. El fémur, el de la pata. Ah, vale. Es que no lo sé. No pasa nada, aprendes. Es que muchas son muy difíciles porque no lo sé. Dale. Vale, ¿por cuánto hay que multiplicar 6 para que dé 36? 6 por 6. Muy bien. ¿Y qué resultado da 73? ¿73? Sí. 73. No hay ninguno con 73. Por eso me he quedado yo a pensar porque no hay ninguno. ¿Y 81? 9 por 9. Muy bien. Muy bien. Me ha engañado, pero lo he sabido decir. Vale. ¿Cuántas unidades hay en 2 docenas? 12. ¿En 2? Docenas. 2 docenas. 24. Muy bien, ahora sí. Perfecto. Es que te lo he dicho en una, porque sé que una docena tiene. ¿En qué equipo juega Ronaldo? Real Madrid. Hay que actualizarse. Y también en el Portugal. No, pero ahora juega en Juventus, en Italia. Ah. ¿No te acuerdas que se cambió de equipo? No. ¿Y dónde juega Messi? Barça. Muy bien, ese no se cambió. ¡Tacha! París empieza con P y termina con... S. ¿Estás seguro? Sí. Termina con A. ¡No! Mira, París empieza con P y termina con T. No. Termina, la palabra termina. No, ala, eso sí que no lo sé. Es broma. A ver, Dennis, concentrado, ¿vale? ¿Vale? Vamos a empezar el juego de tu vida, ¿vale? Hay un premio. Tengo... ¿Qué es el premio? ¿El premio? Sí. Tengo una caja de bombones. ¡Hala! ¿Quieres? Vale. Venga. Pero, ¿por qué no padre, contas el los... padre de María, ¿me escuchas? Uh-huh. Tiene 5 hijas. ¿Vale? Sí, una se llama Nana, otra Nene, otra Nini y otra Nono. ¿Cómo se llama la quinta hija? María. Muy bien. Vale, ¿cuántos meses tienen 28 días? Uno. ¿Cuál? Febrero. ¿Y qué pasa? ¿Enero no tiene 28, 29 y 30? Tiene 30. No, tiene 31. También 31 es 30.
pero todos los días tienen 28. ¿No has escuchado 28 de enero, 28 de marzo, 28 de... Sí, todos tienen 28, pero el único que termina en 28 es... Pero he dicho cuáles tienen 28, no he dicho cuáles termina. Ah. Estimada. Alá, pues no vale, no lo he entendido. Si Pedro tiene 6 manzanas, lava 4 para comer y su hermano se come 2, ¿cuántas manzanas tiene Pedro? ¿Qué? Si Pedro tiene 6 manzanas, ¿qué? Lava 4 para comer y su hermano se come 2, ¿cuántas manzanas tiene Pedro? Es que así por leer, yo lo tengo que leer yo porque si no así no lo hemos leído. Se quedará con 4. 4. Se quedará con 4. El hecho está en que lava 4, pero sigue teniendo un total de 6 hasta que su hermano se come las 2. A lo mejor su hermano se ha comido las manzanas sin lavar. Ah, es verdad. Vale. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de pluma? Un kilo de hierro. Pero si es un kilo, pesa igual. ¿O no? A lo mejor es mucha mayor cantidad de plumas para hacer un kilo, pero al final es un kilo. ¿Cuánto pesa más? ¿Un kilo de azúcar o un kilo de sal? Un kilo de azúcar. ¿Por qué? Es un kilo. Todo pesa un kilo. Sí, pero como el hierro es más fuerte... Sí, pero es un kilo. A lo mejor un kilo de hierro es un chiquitín, pero un kilo de plumas es así. Pero es un kilo. En la báscula va a pesar un kilo. ¿Vale?